Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos aquí a La Cúpula, en el Centro Cultural Kirchner. Estábamos charlando con mi colega Luciana Bertoia, que en un ratito algo nos va a ofrecer en este encuentro, que hoy se cumplen exactamente 8 años de la inauguración del Centro Cultural Kirchner. Está muy bien. Y de alguna manera, siempre las cosas que se piensan para compartir tienen en el anclaje con cada día algo para contarnos. Bueno, esta serie de encuentros que comenzamos hoy están en el marco del proyecto Ballena, que tiene una invitación realmente muy, muy celebratoria, que es en función de la imaginación política, en estos tiempos donde todo parece, o cualquier salida parece necesariamente pedir que sea por sobre el laberinto. Comenzamos un ciclo de charlas alrededor de la obra de Horacio Verbisky, obra que da elementos para encuadrar el presente, diría yo, en sus reales y verdaderos términos. Es decir, discutir la obra de Horacio es un modo de discutir la Argentina, sin dudas. Y en este primer episodio vamos a charlar sobre el trabajo de Horacio respecto del problema de la historia política de la Iglesia Católica Argentina y su relación con las Fuerzas Armadas. Hay una figura muy interesante en quienes idearon este ciclo de charlas, que es la figura de la lectora o del lector, que de alguna manera no va a ser un resumen de la obra sobre lo que hoy vamos a conversar, sino que trata de extraer sus esencias. Algo así como en el capítulo anterior, como para que estemos todos un poco en tema y podamos disfrutar aún más de la charla. Yo diría que tenemos que acomodarnos para un buen disfrute de lo que va a pasar hoy y a partir de hoy, porque la circulación de ideas es algo a celebrar. No pasa habitualmente y a partir sobre todo del conflicto y de la tensión que puede haber en ideas o en puntos de vista distintos respecto de lo que nos ha traído hasta aquí. Así que la invitación es a celebrar ese conflicto, a celebrar esa tensión y sobre todo que circulen los argumentos y las ideas. Nuestra lectora de hoy es Luciana Bertoia. Les pido un fuerte aplauso para recibirla. Luciana es periodista. Trabaja sobre temas judiciales mayormente, pero creo yo que es hoy de las personas que con más tenacidad y coherencia sostiene la agenda de los derechos humanos en el periodismo de nuestro país. Así que, Luciana, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, muy contenta de estar este día hoy, que es un aniversario especial, y con la lectura de esta obra, que es muy importante para todos los que hacemos periodismo, ¿no? Bueno, es una obra que tiene por lo menos 7 libros en distintos momentos, y es interesante escuchar además cómo Horacio se acerca, de dónde nace la vocación de Horacio por tratar de entender qué era lo que estaba pasando en ese vínculo entre la historia de la Iglesia Católica, la historia política de la Iglesia Católica, bueno, y sobre todo lo que fue ocurriendo a partir de, sobre todo en mediados del siglo XX para acá, aunque se remonta al siglo XIX también, ¿no? Sí, él empieza haciendo historia desde 1884, pero si nosotros hacemos la historia de cómo Horacio escribe, podemos decir que es el rol que la Iglesia tiene en el terrorismo de Estado lo que lo motiva a ponerse a investigar el lugar que ocupó la Iglesia en la historia argentina, ¿no? Y cómo fue forjando su relación con las Fuerzas Armadas. Ustedes sabrán que en el año 95 Horacio tiene la confesión del marino Adolfo Silingo, que le cuenta que él participó en los vuelos de la muerte, que subió una vez con un Skyvan y otra vez con un Electra a tirar personas adormecidas a las aguas del Río de la Plata o del mar argentino. Esta confesión fue un parteaguas en el proceso de verdad y justicia. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, bueno, estábamos en una época de vigencia de las leyes de
punto final y obediencia de vida. Y como a veces suele decir un sobreviviente, era como atravesar el desierto para los organismos de derechos humanos. La denuncia seguía, pero era muy difícil conseguir acciones concretas. La confesión de Silingo funcionó para remover todo esto, ¿no? ¿Y por qué a Horacio la confesión de Silingo lo convoca, ustedes me dirán, a investigar el rol de la Iglesia? Porque Silingo dice dos cosas. Por un lado, cuenta que a principios del año 76 los reúnen en un salón de la base de Puerto Belgrano y ahí el comandante de operaciones navales, Luis María Mendía, les dice que iba a haber personas detenidos que iban a volar, pero que no iban a llegar a destino. Y que esta era una forma cristiana de muerte. Y Silingo le refiere otra situación, que era que cuando ellos participaban de lo que nosotros denominamos los vuelos de la muerte, después tenían a los capellanes dándoles consuelo por lo que habían hecho, ¿no? Esto lo mueve a Horacio a investigar, durante 10 años, algo casi imposible para el periodismo hoy por hoy, que las notas se publican en segundos, pero Horacio se dedica a investigar el rol de la Iglesia, escribe más o menos 2.000 páginas, y como él cuenta, su esposa entonces, Mónica Müller, le dice, esto es impublicable. Y de ese volumen de investigación lo que hace es optar por un capítulo que es el libro El Silencio, que se publica en el año 2005. En El Silencio lo que Horacio cuenta es que la Iglesia había prestado una propiedad que tenía en el Tigre para que llevaran a los detenidos y a las detenidas, a los secuestrados de la ESMA, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venía a visitar el país y tenía que visitar distintos centros clandestinos para ver si podía reconocer esos lugares como los de las denuncias que tenían. Con este hecho, lo que Horacio prueba es que la Iglesia presta sus propiedades para que funcionen como centro clandestino. Este es un hecho único. Y por otro lado, que se compromete con la autoridad de la dictadura en esconder los crímenes ante un organismo internacional. La fecha de publicación de este libro es muy importante. Yo les decía 2005. En 2005 lo que sucede es que la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y con esto se impulsa la reapertura de los procesos contra los genocidas, ¿no? Acá también jugó un rol muy importante el Centro de Estudios Legales y Sociales que Horacio presidía entonces. Entonces, cuando publica el Silencio, me parece que hay dos preguntas que guían esta investigación. Una tiene que ver por qué la Iglesia, que no había sufrido ningún atentado de las organizaciones político-militares de izquierda y sí tenía víctimas entre sus filas, se compromete de manera tal de prestar un espacio como lugar de detención. Y por otro lado, ¿por qué la Iglesia argentina, a diferencia de lo que fue la Iglesia en Chile o la Iglesia en Brasil e incluso Uruguay, no funciona como un lugar de contención de los perseguidos, sino como el lugar de azote, ¿no? Esto lo plantea en estos términos Horacio. Hay un documento que a mí me parece muy ilustrativo de esta situación, de esta mancomunión entre la dictadura y las autoridades eclesiásticas, que es, son las anotaciones de una reunión que se lleva a cabo en abril de 1978 entre tres representantes del Episcopado y Jorge Rafael Videla. Y ahí le preguntan a Videla, bueno, ¿qué hacemos con el tema de los desaparecidos? Porque se viene la reunión de Puebla y algo vamos a tener que decir.
en ese año, en la reunión de Puebla, estaban los organismos de derechos humanos, estaban las madres, estaban familiares, estaban Montoneros, e incluso estaban los grupos de tareas, ¿no? Porque también viajaron hacia allá. Pero ahí vemos, en ese documento específico, que hay, existe la búsqueda de una versión conjunta, ¿no? Y ese año, lo cierro por ahí con las efemérides, la Iglesia también se mete en el debate sobre lo que estaba pasando y sobre la reapertura de los procesos con la publicación de un documento titulado Una luz para reconstruir la verdad. Ahí la Iglesia lo que hace es preguntarse, ¿estamos correctamente transmitiéndoles a los jóvenes lo que pasó en los años 70? No dice en la dictadura, dice en los años 70, ¿no? Habla de crímenes de lesa humanidad y habla de los crímenes de la guerrilla, porque, bueno, no podía escapar de la conceptualización que en ese momento hacía la cima del Poder Judicial, pero reclamaba una justicia para todos, ¿no? A decir de Horacio, una equiparación. Bueno, y en este contexto después viene Doble Juego, que se publica en el año 2006, también el periodo en el aniversario 30 del golpe de Estado, y más tarde Historia Política de la Iglesia, que son cuatro tomos, Cristo Vence, que abarca, como decía Pablo, desde Roca a Perón, la violencia evangélica que va desde la dictadura del 55 hasta el Cordobazo de 1969, Vigilia de Armas, que arranca desde el 69 hasta el 23 de marzo del 76, y La mano izquierda de Dios, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el gobierno de Alfonsín, ¿no? Que ahí Horacio dice, bueno, hay dos puntos de tensiones con el alfonsinismo, el divorcio, pero sobre todo los nombres de los curas que habían participado de la represión, que empezaron a aflorar, sobre todo en el juicio a las juntas. Bueno, y este último libro tuvo una actualización con, sobre el Papa Francisco, sobre Jorge Bergoglio, y actualmente pueden leer en El cohete a la luna ese capítulo que funciona como una introducción en la actualización, que se llama Los fantasmas del Papa Francisco, ¿no? Sobre su actuación durante los años de la dictadura. Hay otro punto que a mí me gustaría resaltar, Pablo, que tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? La Iglesia, como las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, son todas instituciones que de alguna manera se manejan con, no voy a decir el secreto, sí, podemos decir con el secreto, y que es muy difícil entrar en estas instituciones y conocerlas. Horacio cuenta que en algún momento de esta larga indagación él pensó que ya no tenía nada para escribir, ¿no? Escribió 2.000 páginas, imagínense si no tenía nada para escribir, pero él decía, Emilio Miñones ya lo dijo todo en Iglesia y Dictadura. Ahí hay un legado de los fundadores del CELS, Emilio Miñones, fundador del CELS, en esta búsqueda sobre el rol de la Iglesia. Horacio también cuenta que Chela Miñone, la esposa de Emilio Miñone, le sugiere, cuando Estanislao Carlich llega a la presidencia de la Conferencia Episcopal, pedirle información, pedirle documentación. Y Carlich lo que hace es mandarle un folleto que había publicado en la Iglesia, bastante escuálido, y además que le faltaba información, que le habían cortado párrafos, sobre todo para presentar un rol más humano de todas las autoridades eclesiásticas, ¿no? Esto tiene un vuelco a principios de este siglo cuando Horacio participa de una reunión del Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, y ahí tiene contacto con obispos, con laicos, que de alguna manera empiezan a darle acceso a estos archivos que él tanto buscaba. Esto fue, podemos decir, un trabajo clandestino, subterráneo, pero que le permitió
conocer esta información que nutre estos 7 u 8 libros, podríamos decir, ¿no? Y además hay una fuente que a mí me parece maravillosa. En los agradecimientos del silencio, Horacio escribe al cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien me ayudó a ubicar el expediente del ex administrador del Arzobispado de Buenos Aires, Antonio Arbeláez, que era el verdadero propietario de la Isla del Silencio, ¿no? Horacio incluso tiene la nota con hecha de puño y letra por Bergoglio, con este dato que le permitió encontrar el expediente. ¿Y por qué esto es relevante? Porque después Bergoglio, cuando lo llaman a declarar en 2008 en el juicio de la ESMA y le preguntan, ¿usted sabía algo del silencio? No. Le vuelve a preguntar el abogado Luis Zamora, ¿pero nunca había escuchado? No. Bueno, esto es una prueba que va en línea contraria con esto, ¿no? Y esto me parece que engarza con una situación actual, que es que hace pocos días se publicó que el Papa Francisco consideraba que esa declaración que él brindó en 2008 fue parte de la persecución del gobierno kirchnerista contra él, que lo quería condenar, dijo. Bueno, esto es imposible porque nunca estuvo imputado, ¿no? Y después me parece que esto también se relaciona con otra respuesta que actualmente está dando la Iglesia, que es la publicación de La verdad los hará libres, que es un trabajo que emprende la Conferencia Episcopal. Hasta ahora conocemos 2 tomos, y que es parte de un compromiso que asume el Papa Francisco en 2016, cuando se cumplen 40 años del golpe, con algunos organismos de derechos humanos, de dar a conocer documentación de la Iglesia. Este compromiso tuvo distintas etapas. En una primera etapa, las víctimas y sus familiares podían ir a pedir información a la Iglesia, y la respuesta que recibían en general eran las mismas cartas que ellos habían mandado durante la dictadura. Después estuvo esta publicación de estos 2 tomos que están curados, tamizados, analizados por teólogos, o sea que no se accede a toda la información. Volvemos a estar frente a esta misma situación que estaba Horacio con la respuesta de Carlich. Bueno, es lo que ellos quieren contar. Y la tercera cuestión, que a mí me parece que es la relevancia de la obra de Horacio, es que la Conferencia Episcopal va a los tribunales de Comodoro Py, se presenta ante el juez Ariel Lijo y le deja unos listados escuálidos de personas que estaban secuestradas y que ellos sabían que estaban secuestradas. Y esta presentación, si yo les digo el juez Ariel Lijo, por ahí no les dice nada, pero el juez Ariel Lijo actualmente está a cargo de la causa ESMA. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacían la presentación en la causa ESMA y no en el resto de los expedientes donde se investigan delitos de lesa humanidad? Porque están discutiendo con la revelación de Horacio de que el silencio pertenecía al arzobispado y funcionó como un centro clandestino. Ahí me parece que reside la relevancia, la actualidad, la potencia de esta obra. Gracias, Luciana. De la obra que muy bien detallaba Luciana, en el tomo 4 de la historia política de la Iglesia Católica Argentina, La mano izquierda de Dios, quien hoy va a debatir estos temas con Horacio Verbisky, escribió como reseña: no creo que haya otra investigación sobre cualquier otro periodo de la vida de la Iglesia Católica que reúna con tanto detalle y minuciosidad lo que sucedía dentro de la institución más hermética de la Argentina, más aún que las Fuerzas Armadas. Es decir, un concepto muy elogioso de la obra de Horacio Verbisky. Es analista político, es historiador, periodista, abogado y especialista en temas e historia de las Fuerzas Armadas. Les pido que recibamos a Rosendo Fraga. Le vamos a acercar el micrófono a Rosendo. Muy bien.
Bueno, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cuál es tu vínculo con Horacio y con su obra? ¿Cómo caracterizarías tu vínculo con Horacio Verbisky y con su obra, sabiendo que están o que tienen miradas, digamos, en muchos casos en conflicto respecto a estos temas? Bueno, yo te digo lo siguiente. Yo tendría otra mirada si no lo conociera él. Yo me había limitado a leer los libros. Te pido que acercas un poquito más a mí, sí, pero sin quiero conocer, decir, sin conocer al autor. Por si no se escuchó, quiero decir, tendría otra mirada si no lo conociera. Si no lo conociera el autor. Muchas veces es diferente, ¿no es cierto? Porque si uno lee, yo leo los libros, parece un actor implacable, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno conversa con él, visualiza cosas que en la escritura no aparecen. Es decir, hay un sentido, una vocación nacional, patriotismo diría, ¿no es cierto?, muy importante. Y a eso yo creo que lo motiva, más allá de la ideología que... Entonces, si me hubiera quedado con los libros fríamente y no hubiera conocido al personaje, tenía una actitud, bueno, este es un hombre muy riguroso, un hombre metódico, sistemático, con objetivos muy claros, pero conociéndolo uno percibo otra faceta, ¿no es cierto? Y él era la persona interesada en que al país le vaya bien. Muy bien. ¿Será positivo la valoración que haga Horacio de su obra a partir de lo que dice Rosendo? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, quiero que escuchen con mucha atención, sobre todo los dos protagonistas de esta noche, porque nos parece que hay cuatro preguntas que tienen que ser eje de la charla y que sería muy bueno que en el tiempo que tenemos podamos intentar responderlas, o por lo menos perfeccionarlas. La primera es, ¿cómo y cuándo se organiza la relación que hemos conocido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas? Otra tiene que ver con el rol de la Iglesia en los golpes de Estado y la represión. También sobre la figura de Jorge Bergoglio, en su carácter tan importante, digamos, en términos como jesuita, como arzobispo de Buenos Aires durante la dictadura, pero también luego en su obra como Papa Francisco. Y finalmente, un balance del momento actual de las Fuerzas Armadas y sobre todo vinculado con la ofensiva negacionista que tenemos entre nosotros. Ojalá, será parte de mi trabajo, podamos recorrer un poco este camino y las sorpresas que den. Recibimos a Horacio Verbisky. Bienvenido, Horacio. Gracias, Pablo. Gracias, Rosendo, por tus palabras tan cordiales. Nos conocemos hace, ¿cuánto? ¿30 años? Poco más. Más o menos. Evidentemente hemos estado en bandos ideológicos distintos, pero hemos desarrollado una relación de mutuo respeto y afecto, a pesar de esas diferencias, a partir del reconocimiento que yo tengo, él ya dijo lo que opina de mí, a partir del reconocimiento que yo tengo por la seriedad de su trabajo como investigador, como historiador. Si Rosendo y yo hemos publicado más de 20 libros cada uno. Nos hemos dedicado a investigar, desde posiciones distintas, pero a investigar, a tratar de establecer cómo fueron los hechos, a aportar información que sirva al resto de nuestros compatriotas para entender mejor el país en el que vivimos. Es posible, es seguro, que Rosendo no esté de acuerdo con muchas de las cosas que yo afirmo en mis libros, así como yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él afirma. Pero eso sería una cosa menuda, sería minúsculo quedarse en eso. Es decir, hay un reconocimiento recíproco a la actitud, al aporte, a la calidad intelectual. Y yo
prefiero hablar de Rosendo porque la pequeña Lulú ha dicho todo lo que yo tenía para decir de mí. Era una exposición realmente brillante, que le agradezco de todo corazón, que implica una lectura muy seria de toda la obra, ¿no? Digo, Luciana Bertoia es de lo mejor del periodismo joven argentino de hoy. Hay que decir además de que no solo es periodista, sino también es politóloga. Y se nota en la calidad de sus análisis, y la lectura que ha hecho de mis libros es realmente extraordinaria, y me cagó el discurso, digamos. Era la idea, Horacio. Era la idea, sí, podíamos entrarle directo al asunto. Bueno, lo de Lulú queda para... Hemos tomado nota. Bueno, yo cariñosamente la llamo así. A ver, Rosendo, ¿en qué momento y cómo se organiza la relación que, como recién planteamos, se cristaliza, digamos, entre la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, tal cual la conocemos ahora o contemporáneamente, si vos querés, después de la primera mitad del siglo XX? A ver, yo te lo plantearía así. Yo tomaría como punto de partida 1880 y como punto de inflexión 1943. Te voy a decir, creo que hay dos ejes para mí muy claros para este tema. Uno es la ley 1420. El otro es la masonería. Estos son los ejes para analizar el tema. El impulso de la ley de educación pública de 1420, que se refuerza con la reforma universitaria respecto a la educación pública, es uno de los ejes. Bueno, el que pone en marcha ese eje es Roca. Un presidente militar, que fue el que a su vez tuvo con la Iglesia, rompió relaciones con el Vaticano, anunció, dio 24 horas para irse del país y mantuvo dos décadas interrumpida la relación con la Iglesia. Le mandó un telegrama al presidente del Uruguay y le dijo, aquí te mando una materia tóxica. Bueno, así es, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? La restablece en 1901. Entonces, vos venís con una posición de distancia. Inclusive, el padre salesiano que había mandado Don Bosco acá, le escribe y le dice, miren, esta gente muy rara, a uno lo tratan mal, ¿no es cierto?, pero después a la semana lo llaman y le piden que les case un hijo. No es un anticlericalismo como el que tenemos en Europa, que es combativo, pero ahí viene un eje de separación, ¿no es cierto? Del otro lado, la masonería. Hoy parece un poco complejo explicar qué era la masonería. Pero en el siglo XIX, entrado el siglo XX, desde el fin del siglo XVIII, es una acción secreta que es una mezcla de filosofía e ideología, que la Iglesia Católica la ve como su enemigo. En todo este periodo. Bueno, y hay una sucesión de presidentes masones. Desde Urquiza, las excepciones son muy pocas, Avellaneda, Luis Epeño, de presidentes masones. Eso significa también de generales masones, desde este punto de vista. Entonces, no sé. Esto yo diría que ambas cosas se empiezan a debilitar en los años 30, en el contexto de que se entra un debate ideológico muy intenso, ¿no es cierto? Y el 43, yo diría que ahí, ¿por qué yo hace crisis? Porque en el 43 se terminan los presidentes masones globalmente, ¿no es cierto? El último fue Justo, y a su vez se termina la educación pública. Las dos cosas. ¿Se termina qué? La educación pública. En el 1420, el régimen de Cuetín lo saca. Se suspende una. Desde el punto de vista político-sociológico, desde otro punto de vista institucional, ¿no es cierto? El peronismo es una paradoja en muchas cuestiones, con esto. Pero, vos fíjate, esas dos cosas a mí, y ahí viene, para mí, claramente, un Estado que se identifica con la Iglesia Católica, en ese sentido. Tal es así, durante todo el régimen peronista, hasta el 54, que empieza el conflicto, la educación pública
se enseñaba, me acuerdo, a comentar un homenaje a tu papá en la Biblioteca Nacional, que vos comentabas cuando eras chico en el colegio, bueno, los que no éramos católicos teníamos que irnos. ¿Qué es lo que dice? Ese tema ahí es muy importante para la ruptura. Y el otro también. Entonces, yo creo que en ese periodo. Es paradojal porque después de eso, eso termina con el mayor enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado argentino. Se pasa de la mayor asociación al mayor enfrentamiento. Creo que... Bueno, eso tiene una lógica, y es que, digamos, hay una ruptura entre el liberalismo y la Iglesia Católica en el último cuarto del siglo XIX, que refleja hechos que están ocurriendo en otro lugar del mundo. Es decir, en Alemania está, por ejemplo, la Kulturkampf, la guerra cultural del canciller Bismarck. En Francia están las leyes laicas de Jules Ferry. En Italia, cuando muere Pío IX, hay una movilización de liberales y masones que intentan arrebatar el féretro de Pío IX y tirarlo al Tíber. Cosa, digamos, inimaginable hoy, pero que era parte de las luchas políticas de aquel momento. Y ese es el contexto de la confrontación del presidente Roca con la Iglesia Apostólica Romana, por la cual, cuando la Iglesia participa en la agitación en contra de la ley de educación universal, gratuita, obligatoria y laica, el presidente Roca toma al nuncio Matera, lo pone en un barco y se lo manda como material tóxico al presidente del Uruguay. Ese conflicto decae con el cambio de siglo. Decae con el cambio de siglo por varias razones. Hay una razón económica, y es que el ciclo del auge económico del liberalismo da lugar a la crisis económica. Por otra parte, el enorme aflujo de inmigrantes hace que en la ciudad de Buenos Aires, en la primera década del siglo, haya más extranjeros que nativos. Y son extranjeros que traen definiciones políticas, ideológicas, militantes, que confrontan con el gobierno del momento. Y se produce una... Bueno, por ejemplo, en el centenario de la Revolución de Mayo hay un atentado en el Teatro Colón con una bomba, y hay huelgas de inquilinos, movilizaciones, represiones brutales como la de la Plaza Lorean, en la cual el coronel Ramón Falcón ordena disparar con los fusiles y mata a 30 personas, lo cual a su vez da lugar a que luego un anarquista atente contra él y lo mate a él. En ese clima, el liberalismo gobernante descubre que no tiene un discurso legitimador válido. Y ahí se produce el reacercamiento con la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica sí tiene un discurso legitimador, que es el del orden natural, el de la jerarquía, el de las cosas eternas, los valores inmutables, que no cambian. Y ahí se produce el reacercamiento. Hay que recordar que en la primera década del siglo XX, un sacerdote no podía salir a la calle en Buenos Aires vestido con su sotana porque lo corrían a pedradas. Y eso lo cuentan los propios sacerdotes, es información originaria de la propia Iglesia. Y la Iglesia empieza a trabajar a partir de ese hecho, y después, digamos, está la Revolución Rusa, primero la fallida del año 5 y luego la triunfal del año 17, que de alguna manera sacude las bases políticas y económicas del sistema político argentino, implica un enorme desafío,
Y la elección presidencial del año 16, que es consecuencia de toda esa agitación previa que obliga, digamos, al régimen a dar una elección libre, en la cual gana el radicalismo, que era el partido de la revolución, de la abstención revolucionaria. Frente a eso, la oligarquía que ha organizado el país, que ha insertado a la Argentina en el mercado mundial con la producción primaria, descubre que no tiene un discurso legitimador frente a esta irrupción de las clases medias, de los sectores populares. No tiene un partido, no, a diferencia de lo que ocurre en Chile, en Brasil, en Paraguay, en el Uruguay, la burguesía argentina no logra crear un partido que la represente dentro del juego democrático. Y entonces la Iglesia Católica comienza una tarea sistemática, persistente, inteligente, de cooptación de las Fuerzas Armadas para convertir a las Fuerzas Armadas en ese partido ausente que la burguesía necesita y no tiene. Y ese es el origen del golpe de 1930, del primer golpe militar del siglo. Hay un trabajo previo de los capellanes militares. Quien organiza esto es el obispo de Rosario, Antonio Cayano, que es un hombre estrechamente vinculado con la jerarquía vaticana, que tendrá en el futuro un rol del cual ya vamos a hablar muy destacado, pero que está en el contexto de la crisis internacional por la cual la Iglesia Católica, nunca nos olvidemos que la Argentina es parte del mundo, no es una cúpula que gira en el espacio, es parte del mundo. Es decir, en Italia, en el año 22, se produce la marcha sobre Roma y llega Mussolini al poder, y llega al poder, Mussolini era un socialista ateo, que en la década del 10 hizo un acto público en el que desafió a Dios a probar su existencia y dijo: si existís, mandá un rayo que me aniquile. Bueno, Dios estaba ocupado en otra cosa y no mandó el rayo. Ahora, Mussolini llega al poder y llega al poder organizando una fuerza que va a confrontar con la Revolución Soviética. Estamos ante la crisis de las democracias liberales y el surgimiento, digamos, de las democracias de masas. Pero a ver, Horacio, si vos ponés entonces la consolidación del vínculo en la primera, segunda década del siglo XX, yo entiendo, Rosendo, que para vos es posterior, que hay un primer... Es evolutivo. No, lo que pasa es que todo esto que yo estoy contando es para la mí. Parte de abajo del iceberg que contó Rosendo. Estamos hablando de lo mismo, nada más que en momentos distintos. Bien. Bueno, digo porque el rol legitimador que vos planteás, y sobre todo en la represión de los movimientos obreros, etcétera, no sé si es exactamente lo mismo que planteabas vos en términos... Yo agregué sobre que dices vos un matiz respecto al tema de la oligarquía. La oligarquía hizo un trabajo de cooptación / infiltración en el radicalismo. Marcelo T. Alvear es precisamente eso. El diputado Carles, presidente de la Asociación Patriótica, que es radical y irigoyenista. Es decir, el radicalismo, la oligarquía no lo vio como amenaza, ¿no es cierto? Lo vio como quizás una limitación en la política económica. Pero no era propio, no era el instrumento propio. No era su mismo, pero no era, por eso digo, Alvear, claramente, los 6 años de Alvear, es el radicalismo, pero la oligarquía se siente mucho más cómoda con Alvear, con lo de ellos. Entonces, yo diría que
Es decir, la oligarquía jugaba con varias cartas al mismo tiempo. Es decir, con varias cartas al mismo tiempo. Eso es lo que yo quería nada más mencionar. Ahora, en el año 22, cuando llega Mussolini al poder, la Iglesia elige un nuevo papa. Y el nuevo papa, que es Pío XI, el cardenal Ratti, elabora una nueva forma de conducción de las fuerzas que respondían a la conducción eclesiástica. Es decir, la Iglesia ha perdido, a partir de fines del siglo anterior, los estados pontificios. La Iglesia gobernaba toda Italia, deja de gobernar Italia. Y en el Tratado de Letrán, que firma con Mussolini, hay una división de tareas por las cuales la Iglesia se abstiene de determinadas actividades políticas, a cambio de lo cual Mussolini le hace un reconocimiento económico muy importante, que está en la base del poderío actual de la Iglesia católica. Pero entonces el Papa Pío XI crea la Acción Católica, que tiene que ser la larga mano del episcopado. Es decir, es la organización de los laicos que reconocen la conducción de la jerarquía episcopal y que van a actuar políticamente. Este es un proceso conflictivo con el fascismo de Mussolini, porque hay, por un lado, enormes afinidades, y por otro lado, disputas de poder, parecidas a las que van a ocurrir 20 años después en la Argentina con el peronismo. El peronismo se organiza según el modelo de la Acción Católica, la división en ramas, rama masculina, rama femenina, rama sindical, asociaciones de profesionales, jóvenes, está copiado, es un espejo de la organización de la Acción Católica. Y de ahí la virulencia del enfrentamiento. Es decir, comienzan siendo familia. Y luego cada grupo de familia intenta hegemonizar al conjunto. Es decir, la Iglesia tiene una concepción de un catolicismo integral. Es decir, está la famosa encíclica Quas Prima de Pío XI de 1925, que dice instaurar todo en Cristo. Y el peronismo contesta con el peronismo integral, instaurar todo en Perón y Evita. Y frente a las tres personas de la Santísima Trinidad, el peronismo levanta a las dos personas de la pareja presidencial y se constituye en una especie de religión laica. Y de ahí la virulencia del conflicto, porque es un conflicto de familia que tiene un grado, digamos, de odiosidad que no tienen los conflictos fuera de la familia. Eso me parece que es un dato central, porque siempre se habla de que el conflicto con la Iglesia empezó en el 54. No, no empezó en el 54, empezó mucho antes del 54. Hay un aporte muy importante de Lori Sanata sobre las propuestas del Vaticano, y yo encontré las propuestas del Episcopado Argentino para la reforma constitucional del 48, que se realiza la Convención Constituyente en el 49. La Iglesia propone suprimir el concepto de la soberanía popular e incluir en la Constitución el origen divino del poder. Perón dice que no. Y, sí, y Perón, a quien la Iglesia inicialmente concibe como un efector de su propia política, la famosa frase que le dedican a Pedro Pablo Ramírez durante su interinato presidencial en el 43, hablando de que él comanda un ejército cristiano, cuando llega Perón encuentra una fuente de legitimidad distinta
a la eclesiástica y a la militar, que es la organización popular. Y eso es profundamente disruptivo en la relación con la Iglesia. Y la Iglesia se da cuenta que ese ejército cristiano no lo va a poder manejar la jerarquía episcopal como ellos creían. Y ahí comienza el conflicto, que se va incentivando y agravando, y por supuesto a partir de 54 ya es abierto, y da lugar a ese episodio fundamental de la historia argentina, que es el golpe de 1955, que yo no sé si Rosendo estará de acuerdo conmigo, pero a mi juicio no es un golpe militar, es un golpe eclesiástico. El golpe del 55 lo organiza la jerarquía eclesiástica con su acción católica, con sus comandos civiles, con el acopio de armas dentro de los templos, en los colegios religiosos, con la impresión de los panfletos en los templos. Hay el libro de la Fiandra, por ejemplo, donde cuenta toda esa historia, que es interesantísimo. Y las horas santas, ellos, un sacerdote recluta a un teniente del ejército, otro sacerdote recluta a un capitán de la marina y les dan una cita en una misa donde los presentan y los ponen en contacto. Y así se va organizando la sublevación. El jefe militar de la sublevación, el general Lonardi, estaba retirado hace 4 años. No era el ejército que golpeaba contra el peronismo, era un retirado que estaba trabajado por la Iglesia. Por eso, digamos, el santo y seña es Dios es justo, y toda la, digo, los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, y que yo los vi porque estaba allí en ese momento, tenían pintada la cruz en las, y la B y la cruz dentro de la B en las alas, y lo mismo los tanques en Córdoba 3 meses después. A ver, Horacio, le preguntamos a Rosendo si coincide con esto, sobre todo que el 55 fue un golpe eclesiástico, y aprovecho e introduzco el tema al que me gustaría que desarrollemos, que es el rol de la Iglesia en los golpes de Estado. Bueno, primero, coincido con Horacio, porque lo que él ha dicho es, primero, la historia global, poner lo que sucede en el contexto global, y eso es fundamental para entender el proceso. Quizás te agregaría lo único para atrás, la crisis del 29. La crisis 29 jugó un papel muy importante en todas las convenciones políticas y sociales de los años 30. También el concepto, digo, evolutivo, evolutivo. En el 54 tenés la reversión. Más que una disrupción, es una reversión, que, como dijo él, se venía gestando de antes. El golpe del 55, sí, yo creo que si se habla de golpe, yo diría que sí. Los antiperonistas activos en la minoría en las Fuerzas Armadas. Eso, en la minoría en las Fuerzas Armadas. Eso es muy claro. Pero lo que había cambiado sustancialmente no eran las Fuerzas Armadas, eran las clases medias de la sociedad argentina. Porque hay una constante de opinión, ¿no es cierto? El militar es de clase media. Se habían hecho totalmente antiperonistas en ese caso, una minoría. La Iglesia juega un papel, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. No sé si. Y es cierto que en realidad la conspiración es una conspiración, ¿no es cierto?, de retirados. Hay un solo general en actividad, que es Aramburu, que fracasa en la unidad que va a su lugar, en Curuzucuatía. ¿No es cierto? Y es así como dice, en realidad Córdoba la sublevan dos capitanes, el capitán Correa de la Escuela de Artillería y el capitán Colombo de la Escuela de Tropas de los Transportados. Y por eso yo creo que es, ahora, había también el mal menor, una vez lanzado eso, una cantidad de sectores, por otro lado, que inclusive gente anticatólica, aquí iba a la manifestación del Corpus Christi, la Iglesia en algún momento se transforma en una organización.
Bueno, hasta acá tenemos 30, 43, 55. Más allá de lo que cuenta Horacio de Callano, la conspiración del 30 fue muy reducida militarmente. Este es el punto. Uriburu avanza con los cadetes del colegio militar. No quiero entrar en detalle, pero muy, muy reducida. La iglesia no jugó un papel activo en esto. Segundo, el 43 fue una conspiración que no fue elaborada durante el tiempo. Fue unos días de confusión, bueno, de toma de decisión. La iglesia no participa en la conspiración, pero el régimen militar, iglesia, automáticamente se transforma en una alianza, lo que se venía gestando del nacionalismo tradicional, ¿no es cierto?, con la iglesia, y ahí sí, yo diría, a destiempo con lo que empezaba a suceder en el mundo, por el 43 tomabas otro camino, ¿para qué vino así? El 55, ¿no es cierto?, también fue una sublevación militar reducida, acompañada por la iglesia y muchos sectores más. Pero vos matizás el rol de la iglesia en el 55, a lo que dice Horacio. Para vos no es tan central. Espera. Historia contrafáctica es un tema que me gusta. ¿Hubiera habido 55 sin la quema de las iglesias? Septiembre no hubiera habido. Sí. No hubiera habido quema de las iglesias sin el bombardeo de la Plaza de Mayo. ¿Qué decía Perón? ¿Qué decía Perón? Perón decía, con los curas no hay que meterse. Yo decía, hasta que yo me enfrenté con los curas, venía muy bien. Es decir, tampoco yo creo que hay una inexorabilidad en el conflicto iglesia-peronismo, ¿no es cierto? Creo que Perón no midió bien algunos acontecimientos y fenómenos que se estaban dando. Y él después, y sí que hubo una recomposición de Perón. Acá viene tu concepto de familia. La recomposición de Perón por la iglesia fue muy rápida para la profundidad que había tenido el conflicto. Es decir, la iglesia jugó el factor decisivo, no solamente en el campo militar, en lo civil también. Bueno, después de la caída de Perón, empieza, digamos, una historia distinta. Hay 300 sacerdotes cordobeses que firman una declaración explicándole al pueblo que ellos no están en contra del pueblo, porque sienten el repudio popular a raíz de la participación de la iglesia en el golpe. Y hay un proceso en el cual surgen los curas obreros que se habían iniciado en Francia, esto se traslada a Argentina, los jesuitas, que habían sido en general una fuerza reaccionaria y de derecha, comienzan, digamos, a vincularse con el movimiento obrero, comienzan un proceso de radicalización hacia la izquierda, surge el Concilio Vaticano II, que originariamente yo tengo el documento con el cual el nuncio en la Argentina invita al concilio, y la invitación dice que es para frenar el avance del comunismo por la revolución cubana de Fidel Castro. Eso dice el nuncio en la Argentina cuando convoca a los obispos al Concilio Vaticano II. Yo no puedo afirmar que esa haya sido la motivación del Papa Roncalli, de Juan XXIII, pero era la interpretación del nuncio en la Argentina. Y está el documento y tengo el documento. Ahora, ese concilio también es profundamente disruptivo porque expresa toda esta novedad que al mismo tiempo se está dando en la otra parte del mundo, en el bloque comunista. En el año 53 muere Stalin, en el año 56 o 57 se produce la autocrítica de Khrushchev, luego empieza la radicalización de los sacerdotes jóvenes en distintos lugares de Latinoamérica, aparecen los 18 obispos del Tercer Mundo, surge en la Argentina el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, es sucedido por Pablo VI el Papa Juan XXIII, Pablo VI habla de las revoluciones explosivas de la miseria.
hay sacerdotes que participan en la guerrilla en el Perú, en Colombia, y se produce una confluencia, un acercamiento entre católicos y marxistas que tiene expresión en la Argentina en una serie de encuentros en los cuales por la parte católica participa muy destacadamente Carlos Mujica, que había sido un antiperonista, no solo él, Angelelli, por ejemplo, el obispo Angelelli en el año 54 es el organizador de la marcha de la juventud contra la UES y contra el peronismo. El obispo de Nevares, que va a tener un rol tan importante en el futuro, también es uno de los que participa en el golpe del 55. Ahora, después del golpe del 55, cuando se dan cuenta de lo que han hecho, cuando se dan cuenta de lo que significa para el pueblo argentino esa dictadura, los fusilamientos que la jerarquía no condenó nunca, hasta el día de hoy no hay una palabra de condenación. Sí hubo gestiones para que pararan, para que no siguieran fusilando, pero una declaración ni por el bombardeo de la Plaza de Mayo, ni por los fusilamientos del 56 ha habido ningún pronunciamiento de la jerarquía. Pero todo este movimiento poderoso dentro de la Iglesia, que se vincula con el movimiento obrero y se vincula con los movimientos de liberación nacional. Piensen ustedes que, bueno, es el momento de la Revolución Cubana, es el momento del surgimiento del Congreso Nacional Africano, de la lucha de Mandela, de los países del tercer mundo, de Asia, África, Latinoamérica, toda esa efervescencia impresionante, de la cual dan cuenta las jerarquías católicas con Juan XXIII y con Pablo VI, con una serie de encíclicas famosas, al punto que el Wall Street Journal dice directamente que Pablo VI es comunista. Directamente lo acusa de comunista a Pablo VI, que era cualquier cosa menos comunista, por supuesto, pero digamos, el poder económico transnacional se siente profundamente amenazado. Y frente a esto, la jerarquía episcopal no sabe bien cómo pararse, porque hay una parte que se suma al movimiento del concilio con entusiasmo, que participa, que aporta, que siente que se justifica mejor, y hay otra parte que siente que eso no tiene nada que ver con ellos, que les cambiaron las verdades eternas, que están totalmente desubicados, que no saben. Hay una cantidad de jubilaciones anticipadas, de obispos que se van o que son idos por revoluciones de sus propios sacerdotes en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, es decir, Volati, Castellanos, que son desplazados por esta insurrección desde abajo que es tan fuerte y tan poderosa. Y esto coincide finalmente con la incubación, digamos, de los movimientos revolucionarios que se expresan a partir del Cordobazo. Y ahí el episcopado entra en pánico. Con el Cordobazo el episcopado entra en pánico, porque dice, hemos consentido todo esto, no hemos enfrentado todo esto, muchos obispos participan. Por ejemplo, el famoso obispo Antonio Corracino es el único obispo que hace pronunciamientos explícitos en favor de la violencia revolucionaria y apoya la lucha armada, explícitamente. Claro, después, con el paso del tiempo, se va a convertir en el azote de todo eso y va a ser el efector del Vaticano en la liquidación de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador. Va a ser el tipo que vaya y haga el informe que defenestra a Monseñor Romero. Bueno, la gente cambia, ¿no? Digo, y sobre todo las instituciones con esa flexibilidad y esa tradición. Y ahí empieza, digamos, hay
en todo el periodo, digamos, hasta el Cordobazo, hay un documento famoso, se llama el documento de San Miguel, donde el episcopado, con gran influencia de Angelelli en ese momento, ya en su nuevo rol revolucionario, plantea que hay que participar en las luchas del pueblo por la liberación y dice plantear, participar con la violencia evangélica del amor. Que es una frase muy ambigua, porque tiene un sentido para el público en general y tiene otro sentido internamente en términos teológicos, lo de la violencia evangélica del amor. Ahora, cuando esa violencia se manifiesta en el Cordobazo y después en el Aramburazo, ahí la Iglesia retrocede y vuelve a un rol tradicional de alianza con las clases tradicionales, con las clases dominantes, y entra en conflicto con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Te pido una pausa ahí, Horacio, porque quiero saber, Rosendo, ¿qué lectura hace la hegemonía de las Fuerzas Armadas de esta escena que está contando Horacio? Y sobre todo, ¿cómo lee el surgimiento o cómo lee el rol, digamos, de la cúpula de la Iglesia Católica en función del surgimiento de los curas del Tercer Mundo, de los curas revolucionarios? Yo, dos cosas quería antes de eso, ¿no? Guarrachino fue un hombre clave. Si vos me decís que... Traducime Guarrachino en política, Unión Obrera Metalúrgica. Y ahí aparece otro tema. Este obispo de Avellaneda, bueno, su referencia política de poder era la Unión Obrera Metalúrgica. Y hay otra línea del peronismo que es en realidad el eje más perdurable y más que hoy, para mí, está más presente. La relación de la Iglesia. Guarrachino Bergoglio. ¿Eh? Racino Bergoglio. Que digo que está más presente, en la que yo le veo una continuidad muy importante en todo este asunto. Sí, porque están los sacerdotes del tercer mundo, pero también hay una niña con el movimiento obrero, que es un actor muy importante, ¿no es cierto? Entonces, el otro detalle que abrir. Claro, ahora lo que pasa es que en el periodo que yo he descrito, la guerrilla todavía no había empezado a atacar a los dirigentes sindicales. En el 70 fue Aramburu. Los ataques contra dirigentes sindicales empezaron después. Claro, pero ese punto, y es un eje, hasta hoy está muy presente en la Argentina. El otro tema, dicho al pasar, Mujica, si uno analiza sociológicamente la composición de la Iglesia Argentina, del Episcopado Argentino, las clases, no digo las clases altas, las clases medias altas están ausentes. Ausentes. Del episcopado, me acuerdo, de ese momento, del episcopado bordeando el año 70, casi sin obispo, uno solo lo podía ascribir a la clase media alta, de Nevares, el de Neuquén, que era, la memoria hoy, progresista. Pero nunca la oligarquía, o llamó clases dominantes, mandó sus hijos a la iglesia. ¿No es cierto? Bueno, y eso es bastante claro, y cuando analizás, viste, es decir, los mandaban al ejército en esa época. Tampoco. Y los Lanús, los Huirales. No quiero desviarme el tema. Vos tomás, los presidentes los gobiernos de facto. Presidente gobierno de facto. Para el problema, si Aramburu, clase media-baja. Lonardi, clase media. Onguenía, clase media-baja. Levinto, clase media. Lanusse, clase media-alta. Pero después de la dictadura, Viola, clase media-baja. Videla, media. Después Galtieri, media-baja. Viñones, media-baja. Es decir, muy, muy poco. Y si iba alguno como Lanusse, porque no tenía plata. Lanusse no tiene estancia. ¿Y eso qué explica para vos? ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? Mujica sí, pero venía de clase media alta. Lo cual es bastante excepcional en el clero argentino. Mujica no solamente venía de clase media alta, sino que además su padre, Adolfo Mujica, había sido
ya diputado muy joven en el segundo gobierno de Roca, muy joven. Y fue canciller de Frondizi. Exactamente, y fue canciller de Frondizi. En una época en que Frondizi buscó mucha gente del pasado, como Miguel Ángel Cárcano, por ejemplo, ¿no? En ese tema, ¿no es cierto? Es decir, la Iglesia está desplegada en todos los sectores. Tenía el sacerdote, no sé, novilleros y obispos que conversaban con la clase dominante, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Voy a tu pregunta, ¿no es cierto? En la Fuerza Armada. Pero perdón, insisto, ¿por qué le das relevancia a esto? Porque me parece relevante, ¿no es cierto? Eso te explica una serie de cosas. En realidad, ni los mandos de la Fuerza Armada, ni los mandos de la Iglesia, nunca pertenecieron a la clase alta y muy pocos a la clase media, alta, pero eran los que no tenían plata. La clase dominante tenía su mecanismo de cooptación, ajeno, ¿no es cierto? Y Mujica también, es decir, vos fíjate, es decir, los dos que yo registro, clase media alta, estaban en el sector progresista de la Iglesia en ese momento. Voy a tu pregunta. Bueno, yo te pongo muy simple, vayamos a la historia global, la Guerra Fría. La Guerra Fría en ese periodo, los 60, los 70, lo que domina para la Fuerza Más es la Guerra Fría. Y así como vos podías sentir la época, en los años 30, un conflicto ideológico, lo que te baja en ese la Guerra Fría, ¿no es cierto? Estados Unidos, Rusia, comunismo, anticomunismo, ¿no es cierto? Las guerrillas como instrumento de la Unión Soviética, eso es lo que baja, ¿no es cierto? Y empieza a dominar, ¿no es cierto? Empieza a dominar, y eso es muy claro entre los fines de los 50 y los 60, claro, ese tipo de cosas, donde, ¿no es cierto?, que Frondizi recibiera a Che Guevara fue una conmoción que propuso a Frondizi al borde del golpe. Ya, es decir, ahí empezó, yo diría, poner un hecho de corte, la visita de Che Guevara, es decir, Fuerzas Armadas cuya óptica política es finalmente eso. Y el peronismo empieza gradualmente a dejar de ser el enemigo principal, ¿no es cierto? Ya por eso, en el conflicto sures y colorados, un sector dice hay que dejarlo sentar, otro dice no, ¿no es cierto? Desde el punto de vista. Vamos construyendo el camino hacia el golpe del 76, pero en medio... Sí, en el medio está el tema del obispado castrense, el vicariato castrense, que lo crea la dictadura de Aramburu y Rojas en el año 57. El primer obispo castrense es el obispo de Córdoba, Lafitte, que fue uno de los organizadores del golpe del 55. En su iglesia catedral había comandos civiles y armamentos, pero muere muy rápidamente. Y asume en su lugar el obispo de Rosario, Antonio Cayano, que poco después pasa a Buenos Aires y es elegido cardenal, y es cardenal primado de la Argentina y vicario general castrense, que es el hombre que había organizado los vicariatos castrenses, que había organizado la visita en 1934 del futuro Papa Pío XII cuando era el cardenal Eugenio Pacelli. Era el hombre que había organizado la acción católica en la Argentina, la figura más importante de la Iglesia Católica Argentina en el siglo XX hasta la aparición de Jorge Mario Bergoglio. Y en términos de la política argentina, más importante que Bergoglio, por su incidencia. Bueno, él permite que una organización integrista católica francesa que había participado en la guerra de Argelia dando apoyo ideológico al uso de la tortura y de las desapariciones forzadas de personas se instale en la Argentina, se llama Ciudad Católica, es la traducción del original francés Cité Catholique. Y en el año 1961, esa organización publica en Francia un libro que se llama El marxismo-leninismo,
con una serie de recomendaciones sobre cómo librar la batalla contra el comunismo. La primera traducción fuera de Francia es en la Argentina. El prólogo lo escribe Cayano. Y la traducción la hace el jefe de inteligencia del ejército, el coronel Juan Francisco Guevara, el Tú Guevara. A partir de ahí hay una relación muy profunda del integrismo católico amparado por la jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas. Cayano les permite organizar cursos, actividades en las que participan los oficiales de las Fuerzas Armadas. Ahí hay una diferencia con lo que pasa en Francia, porque en Francia, por ejemplo, ha habido un gran debate sobre la tortura en la Guerra de Argelia. Y el vicario general castrense de Francia, que al mismo tiempo era el arzobispo de París, Monseñor Maurice Feltin, condena la tortura. En cambio, aquí en la Argentina, Cayano apoya esto. Y después de Cayano viene, tanto como obispo castrense, como presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Paraná, Adolfo Servando Tortolo, que continúa esa relación con este grupo integrista de Ciudad Católica. Y, por ejemplo, ellos, hay una publicación que detectó Marie-Monique Robin, la periodista francesa que escribió sobre Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, que es una traducción literal de un artículo publicado durante la Guerra de Argelia, nada más que en vez de Argelia hablan de Tucumán. Y hacen una transferencia directa, es decir, de los métodos, de los valores, de los conceptos, de todo lo demás. Y esto es la jerarquía eclesiástica argentina en el momento, digamos, en los años previos al golpe de 1976. Es toda la preparación. Y las publicaciones del vicariato castrense, luego convertido en obispado castrense, tienen, por un lado, literatura de la guerra antisubversiva francesa. La expresión subversión y guerra antisubversiva y lucha antisubversiva es francesa, viene del integrismo francés. Y también de lo que se llama la contrainsurgencia norteamericana. Es decir, son las dos vertientes. Aquí tiene mucha mayor influencia la escuela francesa que la escuela norteamericana. Lo que pasa es que Francia... La llamada Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas en la Argentina tiene influencia mínima. En uno de mis libros yo hago el cálculo de la cantidad de argentinos que pasaron por la Escuela de las Américas y si bien el número es mayor al de Guatemala, por ejemplo, proporcionalmente a la población es minúsculo. En cambio, la influencia del integrismo francés y de la escuela contrarrevolucionaria francesa es profunda, es decisiva en la Argentina y tiene una enorme influencia. Si vos ves todos los documentos del episcopado después del golpe del 76, tienen esa inspiración. Es decir, la Argentina es el único país donde el episcopado asume una posición parecida a la del episcopado español durante la Guerra Civil, que es lo que se llama el nacionalcatolicismo. Es el único caso. Por supuesto, no es exclusivamente eso, hay contradicciones internas, hay líneas internas, pero lo que prevalece, lo que predomina es eso. Y ahí se da la enorme paradoja de una jerarquía alineada con la dictadura que a su vez persigue a sacerdotes, a laicos y a militantes católicos que están involucrados en la acción revolucionaria. Y Rosendo, al revés, vos, ¿qué entendés que la conducción de las Fuerzas Armadas encontraba en esa cúpula de la Iglesia Católica con la influencia que menciona Horacio en el 76? No. Primero que nos pasamos el 66, que es otra parada.
El 66. El golpe Ilía. Claro, que es otro capítulo. Bueno, pero ahí justamente este grupo del integrismo católico tiene un rol decisivo. Por eso te digo. Porque los discípulos, el líder de Ciudad Católica en Francia es Jean Husset, que había sido secretario de Morras. Y los argentinos que forman parte del gabinete de Onganía son directamente discípulos de Husset. Yo te digo, eso juega un papel desde el punto de vista del tema de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Porque la presidencia de Onganía, ¿no es cierto?, el periodo de facto de Onganía, sí, tenía una... A ver, Onganía era un católico integrista, era, ¿no es cierto?, sin fisuras en su visión, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la influencia de esos grupos ahí pasa a ser importante, no decisiva, porque eso también generó reacciones internas que después se pusieron en evidencia en crisis de ese mismo régimen en sus distintas etapas. ¿Y en el 76? ¿Mm? 76, yo creo que ¿cuál es el punto? Es decir, yo creo que vos podés decir el 55 lo encabezó la Iglesia. Yo diría, acuerdo. El 76, a mi juicio, la Iglesia acompañó. No es la que ni organizó ni dio las órdenes. La Iglesia, para mí, acompañó. Que acompañó, pero dándole una justificación teológica, con documentos que ese famoso documento de mayo del 76, donde dice que no puede pretenderse que la represión sea químicamente pura cuando está corriendo sangre en las calles. Y permanentemente está justificando en la defensa del occidente cristiano la represión de la dictadura. Esa impronta está en los documentos. Y yo esto lo descubrí cuando Carlich me manda el folletito ese que mencionó Luciana. A mí me llama la atención, es un folletito de 60, 70 páginas, que no hay documentos, hay fragmentos de documentos, separados por líneas de puntos. Entonces yo me pongo a buscar los documentos originales y descubro dos cosas. Primero, algunos están publicados en los diarios de la época y tienen definiciones de apoyo a la dictadura y a la represión que en el folletito de Carlich no aparecen. En el folletito de Carlich lo que aparece es el párrafo 42, donde dice: no obstante, debe recordarse que los derechos humanos siempre deben ser respetados, después de haberse mandado 41 párrafos de apoyo a la dictadura. Y hay otros documentos que no están publicados en ningún lado. ¿Y qué son? Son cartas reservadas donde los obispos plantean pedidos por personas detenidas desaparecidas. Es decir, las gestiones privadas no las publican. Lo que publican son los documentos de apoyo a la dictadura. Hay solo un documento crítico, que es del año 77 o 78, que es efectivamente muy crítico, pero que inmediatamente la Cardenal Primatesta viaja a Roma y habla con el Papa y le dice: bueno, esto tuvimos que hacerlo, pero no nos lo tomemos en serio. Entierra la cosa. Pero a ver, Horacio, vuelvo a percibir en Rosendo que, como en el 55 dice buen acuerdo, pero igual matiza un poco el rol de la Iglesia Católica en el golpe, acá dice acompaña. Primero, si coincidís con eso. Sí, lo que pasa es que acompaña un proceso que previamente impulsó. En uno de mis libros yo tengo un diálogo entre Videla, detenido en Magdalena, y el cardenal Cuarracino, que lo va a visitar, que es un documento que surge de una investigación de un ex sacerdote y teólogo católico extraordinario, José Pablo Martín, fallecido hace un par de años, que hizo una serie de entrevistas con un centenar de sacerdotes y obispos,
y tuvo la gentileza de pasarme el original de esos protocolos. Cuarracino lo va a visitar a Videla Magdalena y le dice, ¿cómo está, general? Dice, y aquí, pagando por haber hecho las cosas que ustedes nos enseñaron. Ese es el diálogo. Ahora, es cierto, la Iglesia acompañó, públicamente acompañó, pero previamente dio toda la fundamentación para que hicieran eso, ¿no? Bueno, yo creo que hoy estamos conversando a 15 años de que hicimos un diálogo parecido a este, en la vida de Gran Splendid, sobre el primer libro de tu serie, cuando acaba de salir el segundo tomo de los documentos de la Iglesia, donde yo creo que posterdad y discrepancia, pero es más lo que te refuerza que lo que te critica en ese mismo. Bueno, les llevó 10 años contestarme, ¿no? Por eso. Y además, cuando son los 10 años del Papa argentino, es decir, yo diría una serie de cosas en la visión, viste, sí, retrospectiva de este asunto. Sí, pero yo voy a más allá, me parece interpretar, y alguna vez te lo escuché decir, ¿no es cierto? Sí. ¿Hubiera sido diferente si la Iglesia adoptaba esta actitud? Bueno, y si teoría contrafáctica, sirve para pensar, sirve para conjeturar, sirve para discutir. O sea, tú lo vas a plantear, bueno, hay una realidad sociológica. A ver, en esos años, a principios de 70, yo te diría que, pongamos que todos los militares eran católicos, la mitad practicantes y la mitad no practicantes, más o menos eso. Con lo cual, que la Iglesia acompañara no era un dato menor, ¿no es cierto? El 50% practicantes en ese momento contra 15% de practicantes en el promedio de la población. 3 y pico por 1 para reforzar la idea. Acá me debió un minuto hacia el futuro. Hoy los practicantes han bajado del 50 al 30%. ¿Por qué? Por los evangélicos. Es decir, hoy se ha roto la cohesión católica que tuvo religiosamente la fuerza más. Porque el mismo fenómeno que ha penetrado en las clases medias bajas, ¿viste? La clase media baja, que es el culto evangélico, yo diría que entonces son 30% católicos prácticos y 15% evangélicos prácticos, ¿no es cierto? Que deriva sobre todo en los oficiales, ¿no es cierto?, de este punto. Es decir, yo creo que, como decís, en ese momento, si la mitad era católico práctico, el apoyo de la Iglesia fue fundamental, ¿no es cierto?, por ese dato sociológico, yo te diría. Lo único que 45 años después, ahí ha habido un cambio del punto de vista sociológico, ¿no es cierto? Que es una realidad nueva, ¿no es cierto?, que le has quitado la homogeneidad católica a la Fuerza Armada en lo que es el culto. Bueno, pero el episcopado de alguna manera sigue muy vinculado con las clases dominantes. La declaración del otro día de la Comisión de Paz y Justicia del Episcopado pidiendo por una justicia independiente y en contra de la corrupción parece una declaración de Juntos por el Cambio. Siguen en la misma asociación con los poderes, con el poder económico, ¿no? Yo creo que la relación de la Iglesia Católica, llamémosle clases dominantes, no te digo que está rota, pero está sumamente debilitada por dos cosas. Sí, si lo quieres mirar, ¿quién es el intelectual preferido en este tema de las clases dominantes hoy? Lori Sanata, ese columnista estrella de todos los medios dominantes. Claro, que es un crítico de la Iglesia Católica, un gran crítico. Sí, es el intelectual dominante, ¿cierto? ¿Quién es el mayor enemigo de Bergoglio?
Porque hoy en día las clases dominantes siguen siendo antiperonistas. Aunque parezca un anacronismo, la política argentina hoy, kirchnerismo-macrismo, es lo más parecido a peronismo-antiperonismo que tenemos respecto a las décadas anteriores. Entonces, ahí ha aparecido una fisura, puede ser transitoria, profunda, consecuencia de las personas, pero realmente la... Y además, Sanata te plantea una interpretación de la historia central. La culpa de todo es la Iglesia porque inventó el peronismo. Más o menos ese, la tesis de Sanata, ¿no? Sí. Y ahí te diría que yo veo... Sanata es un investigador histórico brillante que en la Argentina misteriosamente está asociado con el diputado Fernando Iglesias. Lo cual quiere decir que alguna comprensión sobre la Argentina le falta. Bueno, sí, pero esa falta para mí de comprensión, que yo te diría que, ¿no es cierto? Hoy tiene, volvés, y casi te diría que es el intelectual predilecto de esa opción. ¿Por qué? Por su antiperonismo. Es decir, porque eso sigue, yo lo he visto muy, muy, muy presente, ¿no es cierto? Si esto, ¿cómo se articula? Veremos cómo se cae. Porque la clase dominante es muy anti-Bergoglio. Muy anti-Bergoglio. Porque lo ven exactamente... Bueno, en la jerarquía episcopal argentina no es muy pro-Bergoglio tampoco. Bueno, pero es el Papa argentino. Sí, sí, es el Papa argentino, pero la jerarquía católica argentina también es antiperonista. Absolutamente. Y tampoco ama a Bergoglio. Absolutamente de acuerdo con vos. Se lo tiene que bancar. Bueno. Absolutamente de acuerdo con vos. Pero básicamente ellos lo ven a Bergoglio con el peronismo. Es decir, lo ven a Bergoglio como una expresión del peronismo. Y tienen razón. Yo quiero lo mismo que vos. Lo que pasa es que no me pongo... No soy tan condenatorio respecto al peronismo, ¿no es cierto? De esa perspectiva, ¿no es cierto? Y acá vamos hablando así, yo creo en este punto de vista. Y acá hay contradicciones, ¿no es cierto? Estamos con el Papa argentino, un hecho para mí global importantísimo, primer Papa no europeo del siglo V, y acá hay una cuestión para mí muy importante. Pasó un tiempo. Pasó un tiempo. De decir, pues, claro, pero esto responde sí. Acá, de Bergoglio, para mí dos cosas importantes. Su geopolítica, que es lo menos reconocido dentro de la Iglesia, y su concepto teológico, la divinidad, que también es no reconocido, no puesto en valor dentro de la Iglesia, ¿no es cierto? Y eso se puede hablar mucho y para mí es muy interesante. Pero en la bueno, política... Es difícil venir después de un teólogo brillante como Ratzinger. Un teólogo sí, un teólogo brillante, pero él no dio el paso que se nos ha dado Bergoglio. Con la no, claro. Divinidad, que es el diálogo con las religiones politeístas, no el diálogo entre religiones del libro, cristianos, hebreos y musulmanes. Él tiene la mira puesta en China. La semana pasada Bergoglio nombró el nuevo titular mundial de Cáritas, el arzobispo de Tokio. Yo diría que tiene ese. Es una geopolítica diferente, ¿no es cierto?, y diferente desde este punto de vista, que tampoco es hoy muy del agrado de las élites globalizadas de Occidente. En este punto. Como no lo era Pablo VI. Y yo te diría que vos tenés, y me quedo acá porque, en este momento, ¿quién va a ser el próximo Papa? No lo sabemos, el Espíritu Santo lo designará. Pero dentro de X años, que no van a ser muchos, mirá, te equivocaste. Yo diría que va a ser Monseñor Tagle. El filipino. El arzobispo de Filipinas, que hace 5 años que Bergoglio lo llevó al Vaticano para que entre el consenso, y el cual ha generado una unificación de toda la burocracia italiana del Vaticano que dice, no, polaco, alemán, argentino y ahora filipino, nos tenemos que parar a este asunto.
porque Filipinas son 100 millones de habitantes, 90 millones católicos. Es decir, acá hay, eso para mí es, Mongolia. A ver, Rosendo, ¿qué evaluación o qué mirada tenés de la tensión que administra Horacio entre el rol de Bergoglio durante la dictadura y después su función y su mirada geopolítica de, bueno, del Papa? ¿Sabe? Acá hay, los hombres tienen errores, tienen debilidades, y si te pones católico, son pecadores. El pecado es una cosa muy importante de los cristianos y específicamente de los católicos. Algo decía, ¿por qué usted se pasa el protestantismo al catolicismo? Porque los protestantes solamente aceptan gente honorable, los católicos aceptan pecadores. El pecado, el concepto del pecado tiene un papel muy importante que vos no eres el pecado. Bergoglio ha dicho muchas veces pecador. Todo el tiempo dice, yo soy pecador. Muchos dicen, por eso te ha dicho que ese es el punto, ¿no es cierto? Y yo puedo decir que uno, si vos lo ponés en la historia, podríamos decir que Bergoglio es un típico diplomático del Vaticano renacentista en lo político. Las otras cosas no, en lo político, no en los placeres y todo eso, ¿no es cierto? Yo creo que, es decir, él mismo te dice que es pecador. Pero Dios te perdona si te arrepentís. Pero entiendo que no reconoció sus pecados, o por lo menos los que tu trabajo de investigación, bueno, han demostrado. Él tiene una obsesión con lo que pasó durante su provincialato jesuita con los sacerdotes Llorio y Jalix. Se han hecho dos películas, no una, dos películas sobre Bergoglio, avaladas por el Vaticano, y en las dos, en vez de hablar de su papado, se habla de aquel episodio. Sí, hay una desesperación por blanquear esa historia, muy notable, muy notable. Y además Bergoglio, yo lamento decirlo, pero miente abiertamente sobre el tema. En la entrevista que hizo con Civiltà Cattolica, en la reunión que tuvo con los sacerdotes húngaros, él tergiversa los hechos de mi investigación. Hace 15, 20 días. ¿Eh? Hace 15, 20 días. A eso sí, te refieres. Sí, hace 15, 20 días. Él dice que yo publiqué un papelito que encontré en el archivo de la Cancillería donde él cuenta que Jalix era acusado de relaciones con guerrilleros, pero que no digo que él dijo que no tenía nada que ver, que esa acusación era injusta, y que no publico la carta en la que él pidió por Jalix en la Cancillería. Y las dos cosas son falsas. La carta de Bergoglio en la Cancillería pidiendo un pasaporte de favor para Jalix, la publiqué yo. Fui el primero que la publicó. Lo que pasa es que esa carta es inseparable de lo que él llama el papelito. Porque en el archivo de la Cancillería, en una misma carpeta están la carta en la que Bergoglio pide el favor para Jalix, la recomendación del funcionario de la Cancillería que lo atiende recomendando que no se acceda al favor que pide Bergoglio para Jalix, y el papelito, que es un manuscrito del mismo funcionario donde dice que la recomendación de que no se acceda al pedido es porque este sacerdote estuvo detenido en la ESMA, no dice secuestrado, dice detenido, esto fue 3 años después del secuestro, que estuvo detenido en la ESMA, que tiene relaciones con guerrilleros y con mujeres. Y en ningún lado dice que Bergoglio haya dicho que no tenía nada que ver, en ningún lado. Entonces, directamente, digamos, para blanquear aquel episodio, él falsea los hechos.
Yo en ese sentido estoy muy tranquilo porque yo tengo los documentos y los he publicado. Por supuesto, yo no puedo pretender competir con el poderosísimo aparato de difusión del Vaticano, que ha hecho, digamos, un esfuerzo notable para, digamos, reconstruir la virginidad política del Papa, como lo hicieron también con Pío XII. Es decir, Pío XII, hay un investigador católico muy importante que se llama John Cornwell, que publicó un libro con acceso a los archivos del Vaticano titulado El Papa de Hitler. Y entonces el Vaticano está haciendo toda una campaña para lavar eso y mostrar cómo Pío XII ayudó a los judíos. Y lo que pasa es que una cosa no excluye la otra, porque efectivamente Pío XII ayudó a muchos judíos, pero efectivamente también fue el Papa de Hitler. Y en el caso de Bergoglio se están publicando libros. Hay algunos libros que donde ya la exageración no tiene límites, lo presentan como el organizador de una red de apoyo a los perseguidos por la dictadura tan secreta que sus propios miembros ignoraban que formaban parte de esa red. Y lo dice así, lo dicen así. Es decir, ya no se trata solo de negar una afirmación, sino de construir un santo. Y a mí me parece que las afirmaciones se pueden discutir. Si alguien me dice, no, él no hizo esto, él hizo esto otro, y bueno, es válido, hay que... Digo, la historia se hace así. Uno afirma una cosa y muestra un documento, otro afirma la contraria y muestra otro documento, y la generación siguiente va a ver los dos documentos y va a decir la síntesis que le parezca al respecto. Ahora, construir el personaje de un santo ya me parece demasiado. ¿Que ayudó a algunos? Sí, claro que ayudó a algunos, pero a otros los mandó al muere. Y las dos cosas son válidas. Y bueno, esa es una personalidad compleja, en un momento complejo, y que a él lo tiene obsesionado. Y él dice, en estos libros que están publicando ahora está toda la verdad. No es cierto, no está toda la verdad. En el año 2006 él publica un libro que se llama Iglesia y Democracia, donde también dice, no hay que temerle a la verdad de los documentos. Y yo me pongo a estudiar ese libro y de nuevo han escamoteado, igual que en el folletito de Carlich, todo aquello que no convenía, e incluso han entresacado, por ejemplo, el documento famoso de San Miguel, de la violencia evangélica del amor, ese párrafo no está. Se saltean ese párrafo. Bueno, ese es Bergoglio. Tenemos que ir cerrando. Yo creo que nos va a quedar, vamos a ser capaces de una última reflexión respecto de la actualidad de las Fuerzas Armadas. Pero antes, Horacio, quiero preguntarte esto, porque Rosendo viene por lo menos matizando que tanto la Iglesia como el Ejército hayan sido fieles representantes de la clase dominante en el rol que cumplieron en todo este periodo que estamos analizando. No, él lo que ha dicho es que no, que que digamos las filas de conducción del ejército de la iglesia no están formadas por gente que provenga de la oligarquía, que es otra cosa. Él no relativiza que las Fuerzas Armadas de la iglesia hayan cumplido ese rol. Yo te diría te sintetizo para no, ¿no es cierto? Los grupos dominantes fueron aliados, instigadores, o que quiera, del 30, 55, 62, 66 y 76. La excepción fue el 43, donde no hay una acción de esos grupos. ¿El qué, perdón? El 4-3 fue la excepción. De los 6 golpes militares exitosos, fue el único en la cual el sector económico, llamémoslo dominante, no jugó de aliado. El 43, decís. Sí, claro. Fue el único que no se produjo con ese apoyo, ¿no es cierto? No, bueno, ahí lo que estaba en juego era la posición frente a la guerra europea, ¿no? La enorme discusión era esa y cómo se ubicaba la Argentina en ese sentido. Si iba a romper relaciones con el Eje, bueno, si no iba a romper relaciones. ¿Cómo se iba a ubicar la Argentina
en la posguerra mundial, ¿no? Lo que pasa es que el grupo militar que tomó el golpe creía que la guerra no estaba perdida para el eje en el 43. Algunos no, Perón sí. Perón sí. Pero no, no, no. Pero Perón estaba organizando que vinieran los técnicos para acá. Perón eso, sabía que eso se acababa. Eso viene de pie. Perón fue un político brillante. Brillante. Pero fue una estratega, se equivocó con la Tercera Guerra Mundial también. Bueno, él pensaba él en la Tercera Guerra Mundial, claro, sí, claro. En ese punto. Tenía buena doctrina regional. Global me parece. Era brillante, pero no era infalible. Bueno, dicho esto, insisto, Horacio, así le damos tiempo también a esa última reflexión. ¿Por qué la cúpula de la Iglesia acompañó, le dio contención espiritual a la última dictadura? Que entiendo es la pregunta que vos te hiciste frente a la confesión de Sinico. Estaban aterrados ante la guerrilla y ante el comunismo. Porque sentían que era una cuestión de vida o muerte. Sentían, digo, la teología es la lucha del bien con el mal. Y ellos sentían que ellos eran el bien y que las fuerzas revolucionarias eran el mal. En consecuencia, las fuerzas armadas tenían que ser el brazo armado del bien para derrotar al mal. Y ellos eran el ángel de la guardia que apoyaba a la fuerza del bien. Rosendo, frente a la avanzada negacionista en algunos sectores en la actualidad, ¿Qué rol cumplen hoy las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se vinculan? El punto yo te diría que es el siguiente. Agrego el episodio Soleaga de hace unos días, ¿no? Que sí, efectivamente sí, sí. Yo te diría saludó siguiente. A los presos, a los militares. Con presos. Otro contexto internacional, yo te diría, no hay problema. Ahora, lo que tengo que reconocer es que hay un contexto internacional muy complicado en lo ideológico, en lo político, especialmente en el mundo occidental. Si yo tomo la Argentina en forma aislada, digo, no es problema. Es un tema del pasado. Ahora, te reconozco que estamos en un mundo complicado, ¿no es cierto? Y que hay un giro a la derecha muy marcado en el mundo occidental, ¿no es cierto? Horacio. Que tiene un reflejo aquí en la Argentina, pero que además está trabajado en forma deliberada. Digamos, hay un ideólogo global que es Steve Bannon, que desde su agencia Breitbart llegó luego a ser el principal asesor de Donald Trump y que hoy, digamos, y que ha sido asesor de Víctor Orbán en Hungría, de los mellizos de apellido no recordable por mí en Polonia, de Jair Bolsonaro en Brasil y de Macri en la Argentina. Ha habido contacto con Macri en la Argentina. Y que plantea, es decir, Steve Bannon plantea que hay una revolución en marcha en el mundo, que la democracia representativa está en crisis y que hay que elegir si esa revolución va a ser de derecha o de izquierda, y que él está trabajando para que sea de derecha. Digo, hay fuerzas que están trabajando para organizar eso. Y lo que dice Rosendo es impecable, es así. Digo, Milei y Victoria Villarroel sueltos, la verdad. Ahora, Victoria Villarroel va a España, se vincula con Santiago Abascal, con Vox. Milei va a dar un discurso en el cierre de la convención de Vox. Victoria Villarroel, su abuelo tiene una relación personal, por razones azarosas, con el padre de Aznar, el expresidente español. Digamos, hay toda una trama de relaciones, digamos, que ayudan a que este tema... Yo creo, de todos modos, que es muy difícil que se desande el camino recorrido en los 40 años de democracia. No es imposible, nada es imposible, pero me parece que es muy difícil que se dé marcha atrás. De hecho, Macri tuvo el deseo de hacerlo y no pudo, y
dio marcha atrás, la reacción enorme que hubo con el fallo del 2-1, que fue un fallo coordinado entre el gobierno de Macri, el Episcopado Católico y la Corte Suprema de Justicia. ¿Y ves a las Fuerzas Armadas jugando un rol en seguridad interior como quieren algunos sectores? No veo eso. Me parece que las Fuerzas Armadas no quieren. ¿No quieren? Me parece que no, me parece que aprendieron. No. Me parece que aprendieron la lección. No sé vos, Rosendo, conocés más que yo eso. Totalmente coincido, pero te diría que hubo un test circunstancial en las últimas semanas con el tema Rosario. ¿Te acordás? Un test circunstancial porque el gobierno no pensaba que se desplegaran por seguridad, desplegaran para acción social en el marco de la política territorial contra el narcotráfico. Y la respuesta fue que no. Claro, no fueron las Fuerzas Armadas, fue Alberto Fernández el que planteó que fueran las Fuerzas Armadas. Los militares dijeron no queremos. E incluso Victoria Villarruel, en ese momento, dijo que no correspondía y dijo que la ley no lo permitía. Claro, ahora está diciendo que hay que cambiar la ley. Bueno, que ganen diputados suficientes como para cambiar la ley. Daniel Toñetti, Diego Stulwark y Camila Peronchena han ideado este espacio, le han dado forma, lo fueron construyendo. Quiero que le demos un gran aplauso, tanto a ellos como a Horacio y a Rosendo Fraga, por este intercambio. Nos vamos a seguir encontrando, sí, dale. Y también a Ana Cacopardo, que dirige el Proyecto Ballena. Nos vamos a seguir encontrando a partir de la obra de Horacio, Ezeiza, Educación Presidencial y uno más, se me está, y Vida de Perro, en próximos encuentros y por supuesto con otros interlocutores o interlocutoras. Gracias, Rosendo, por haber venido. Horacio.